Hasta ahorita no hay nada, ya son siete meses de los fallecidos, que nada se hace, no hay justicia acá en Huaral. Yo soy la mamá de cuatro niños, de un esposo, de sobrino, hermano y mi padrastro. Murieron siete víctimas en el accidente del 3 de enero en la pista de Chancaío. No, y hasta ahorita no hay justicia y lo que estoy viniendo es a pedir justicia que haya acá en el Poder Judicial, ¿no? En la Fiscalía de Huaral, para que al menos siquiera ese chofer esté en la cárcel, debe pagar lo que ha cometido. ¿Usted cree que la unidad de Corazón Serrano es responsable de este accidente? Esa es responsable, simplemente con el exceso de velocidad que vino, mató a mi familia, es así. ¿Cuál es el nombre de la persona fallecida? Acá lo tengo, el nombre del señor Edwin Guevara. Él fue el conductor de Corazón Serrano, él fue el que asesinó a mis hijos, mató a toda mi familia. Hasta ahora no se hacen cargo de nada. ¿Usted cree que hay algún tipo de influencia? Probablemente que sí. Por eso que hasta ahorita el chofer no está en la cárcel, está libre. ¿Usted hubiera preferido que hubiera estado prisión preventiva? Yo prefiero que esté en la cárcel, que le quita la licencia por vida. Eso es lo que yo quiero. Ese señor no debe tener licencia. ¿Quién señaló las pruebas acerca de ese accidente? La fiscala. Los peritos, ¿qué han señalado los peritos? Dijo que tuvo un exceso de velocidad de ese chofer, pero no veo que de repente, ¿no?, hacen cumplir eso. Por eso es la que yo estoy buscando, es justicia. La que busco es justicia. Ahora, ¿quién juez está a cargo de la causa? El juez Orozco Guayanay Ismael. Uh-huh. Él está a cargo de esto, que todo lo está dando a libertad. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no veo? Son siete meses que nada veo. Uh-huh. Ahora, usted es la única afectada por parte de su familia y otro también afectado. Soy la mamá de tres niños y mi esposo. Acá lo tengo a mi hermana, a mi mamá. O sea, en esa unidad iban toda una familia. Son una familia completo, que todo el mundo lo sabía de repente el 3 de enero que ha suscitado esto. Ajá. Ahora, no hay ni una persona detenida acerca de este caso. No hay nadie. Si hasta calla el carro también, Corazón Serrano, lo que estaba en la cuchera. Ahora, Corazón Serrano, su chofer, ni un día está en la casa. Ahora, está detenido. Nada. La unidad de Corazón Serrano estaba en el depósito municipal de acá de Huaral. Sí. ¿Ya fue retirado ya? Ya recogido. Ya la recogido. Uh-huh. ¿Usted cree que esté influenciando algo de por medio para no encontrar justicia en usted? Yo digo, puede estar, claro, no debe venir en un arreglo bueno. El Corazón Serrano no ha venido. Dice, nos está diciendo, le he dado plata para que se entierra, pero no ha dado ni un centavo. Hasta ahora no lo conozco nada, ni tampoco le conozco al señor. ¿No han recibido el apoyo? Nada, ni un apoyo, no le hemos recibido. ¿El representante Corazón Serrano ha venido a conversar con usted? Nada, o sea, ahorita mismo no lo conozco, no lo veo. ¿No se acercó después del accidente nada, ni siquiera ha venido, cuenta en cajones mis hijos. Ni siquiera venía al hospital, o señora, ¿cómo estás? ¿Estás dolido? No, nada, no ha venido. ¿Cómo se sienten ustedes ahora al ver pues que no hay justicia? Prácticamente han pasado ya siete meses, ¿no? Sí, siete ya va. Yo quiero una justicia pues que se arregla bien, como más que nada el Corazón Serrano debe enfrentarse, no debe esconderse. Dice, no le encuentran en el otro lado, se va, no tiene direcciones fijas. Ahora, y en la unidad donde venía sus familiares, el chofer, ¿cuál fue su situación? El chofer era mi hijo, del auto. Ajá. Sí. ¿Él falleció también? Él es mi hijo, falleció. ¿Qué ha determinado los análisis? ¿Estuvo también con síntomas de alcohol o algo? Sí, pasó también por alcohólico, pero no creo que ha tomado, papá sabrá, no sé, la verdad, no, ha pasado así, le ha pasado. Pero nosotros no hemos estado, ese rato no hemos visto su análisis de mí. Pero eso no fue motivo, según usted eso no fue motivo para que se produjera el accidente. No. El accidente fue por la velocidad con que venía la unidad de Corazón Serrano. Sí.